Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico y Psico, Psychuan Psycho, Psychoan Psico, Psicuan Psycho, psico O como la llama la comunidad nutrióloga de Toronto, Canadá, <laughs> el psicólogo <laughs> y la psicópata. Me traje. güey. Mira, mira, ah, mira, ahí está. Esa, ¿quién fue? Esa? Azul. Azul. Es que hoy trajimos azul porque dijimos, hey, vamos a hablar de sexo. Traigamos a nuestra hija. Muy buena idea, claro. ¿Cómo está usted? Pues no tan bien como usted, pero parece usted. Domino. La que sale en la de Deadpool. La mitad y la mitad. O Mónica Naranjo. <laughs> Del cabello, ¿verdad? O una Harley Quinn. También <laughs> es blanco y negro. Ay. ¿Sí? No. También bueno, es, es que rojo y negro. La Tiene última varios... es azul y rojo con blanco. La, la última no es Harley Quinn. Ah, bueno. Vamos a, vamos a dejarlo bien en claro. No, esa no es Harley Quinn. Esa es la fantasía de las morras básicas. Que dicen, guay, wow, yo quiero ver chorcitas, hacer comentarios sexuales, Decide decir que estoy bien loca, lo no, 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 Tiene, estoy bien ¿tiene hacer... el cabello de colores también, ¿no? Pues o sea, morra cara. básica. Perdónenme, sí. pero ya quisiera. M mi máximo respeto a la actriz. Uh -huh. Porque ella no tiene la culpa, ella no dirige, ella no escribe. Eh, ¿Robbie? Sí. Ay, no sé. No sé. Sé que se sí, pida a la una disculpa a todos pero... los sims de ella. Máximo respeto hacia la actriz, pero ya quisiera esa Harley Quinn, uh -huh. ya quisiera ser la asistente de la gata, de la doctora Harley Quinzel. No digo más. ¡Qué chingada! <laughs> ¿Qué es eso? Nada, vamos a hablar del tema. ¿De qué vamos a hablar? <laughs> Ay, azul, vete. Ah. <laughs> es que. Marcos Robbie, gracias, Moonstar. Eh, no ha saludado a la gente. Menos al que dijo el nombre. Es mujer. Bueno, <laughs> la que dijo el nombre. Uh, dijo que chingues a tu madre. No, Así no dijo la licenciada. No, no que a su perra bomba madre. Así dijo ella. No, no, no. Jimmy mi bronca es con, con él, no con usted. ¿Yo por qué? Porque es hija del Queen. Bueno, a, a ver. ver. Rubika. ¿no? Espérate, 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 espérate. ¿Por qué crees que me cae tan bien una psicóloga que está, loca. que está locamente enamorada de un payaso? <laughs> está locamente enamorada. ¿No qué? entiende, Oye, licenciada, que usted es mi Harley Quinn? Bueno, está bien, te perdono. O sea, por favor, todas las señales están ahí. Muy bien. Oye. No hagas mugrero. A ver, Héctor Santos, Carla Cardona, <laughs> yo Rubicano, digo, ves la queña. <laughs> Josué Rubio, Monster, Miguel... Esa fue la que le mentaste a la madre. Ah, entonces no, yo no dije nada. Que dijo así, su perra bomba pendeja madre, así dijo. No, yo nunca dije eso, oiga. Bigotona, mentiroso. culera y pedorra, así no dijo. Es cierto, yo no dije eso. Eh, sí, sí, sí arrabalera junto no, a palitos cállate, cállate. comelonches de mierda, no, así es dijo cierto, no es todo eso, valga me dio licenciada con esta boquita ves a sus hijos el gato carlo <laughs> pariente del beato no este Gabriel Castellán, Jacqueline Casillas, Andrea Barroterán ah. el Cotri todos esos chinguen a no, su madre no así Omar de parte Palleres. de la licenciada Gabriela no es cierto Chantipa Paricio, Mariana Torres, Samuel de Jesús, eh, Miguel Fajardo, no sé si ya lo he dicho. Eh, <laughs> Tiene un tío que se llama Miguel Cojardo. Mar Marvin Jock Y Jacqueline Contreras, Itzel López, Tomás Wolf, um, Marco Argirópolos, <laughs> Luis Eric Muñoz Ibarra, Emily de Carlo, no, Linda Moon, Jared Díaz. Gabriela Lucero. Todos esos así. No, su madre, no, no. Saludos, saludos. De parte de la licenciada. Bueno, ¿este tema por qué empieza? Porque... Pues con unos besillos. No, no, no. Empieza porque me han preguntado el mensaje. Es muy de influencia decir eso. ¿eh? No, no, es. Muchos serio? me han preguntado. Que, que ¿Cuál es la normalidad de las relaciones sexuales uh -huh. en una pareja casada uh -huh. o que vive junto? Ok. ¿Normalidad? Ajá. Ok. Eh, Qué huevos, ¿eh? Vamos a intentar definirlo. Creo yo que desde que tú crees y preguntas que qué es lo normal es porque no estás cómoda con. ¿Y le preguntó qué es lo que le pidieron o qué le quiere pedir a su pareja? No. Licenciada. No, pues yo no le voy a estar preguntando eso. Yo le he dicho ¿por qué, güey, qué quieres hacer? No. no. no, no. Le voy a contar una rapidísimo, a ¿va? Ver, sí. Ubica la serie Brooklyn Nine Nine. Uh -huh. Nine, Nine. Soy fan, ¿ok? Hay un personaje que se pide a Pimento que está tronadísimo de la cabeza. Me encanta ese personaje. Ajá. Tiene síndrome de estrés postraumático. Entonces está muy atravesado de la cabeza. Y ese güey se hace pareja de Rosa Díaz, que es la que te cae gorda, que tiene cara de pedo. Ah, sí. Bueno, ella también está bien dañada de la cabeza. Ajá. Entonces se hacen pareja, obviamente. Ajá. Va. Después de varias temporadas, vuelve Pimento y lo van a usar como actor para fingir que es un delincuente uh -huh. al que Jake y Rosa golpean para con convencer a otros policías de que son malos. ¿no? Uh -huh. Entonces el vato les dice, bueno, me pueden pegar, patear en los huevos, jalar el cabello, picar los ojos, jalar la lengua, me pueden apuñalar, me pueden disparar, me pueden echar no sé qué. Y les hace una lista. Así. Todo esto está permitido. Entonces Jake se asusta y le dice, güey, ¿qué está prohibido entonces? <laughs> Y me mama porque pone una cara pimento y dice: ¡Oh! ¿Qué me quieres hacer, pinche pervertido? O sea, pues sí, ya con sí, todo lo que está permitido. ¿Para qué, qué más necesitas saber? Es una sí, gran sí. escena. Brooklyn Lannan se la recomiendo. Por sí, si Es cierto. Entonces, bueno, creo yo que desde la pregunta, como: ¿es normal? O es mucho o es poco. Ok. Pero no es una cantidad cómoda. ¿Estás de acuerdo? Defina cómoda. Pues que, que no sientas que te falta. Porque regularmente, no digo que todas, pero regularmente, cuando se pregunta eso, es porque tú crees que es poco. Y cuando tú crees que es poco, es porque dices, ¿qué ando haciendo? A pareja. ver, no entendí, no entendí. Otra vez como si estuviera yo pendejo. <laughs> okay. Cuando tú preguntas. ¿Cuántas veces es normal? Ok, si yo pregunto, ¿hasta cuántas veces a la semana está normal? Ajá, exactamente. Okay. Es porque casi siempre creen que es poco lo que están teniendo. Mm. Y cuando creen que es poco, es como que anda siendo mi pareja. No no digamos hombre, mujer, okay. etcétera, Mi pareja. ¿Puedo dar el contrapunto? Uh -huh. Sin decir mal, ah, no, pues ni lo conocen. Mm, okay. ¿Se acuerda de un trovador que conocimos en la casa de Pancho Villa? Que hasta lo queríamos empatar ahí con un familiar. Uh -huh. Si con eso no se acuerda quién es, no puedo decir no, más. No, sí, sí. A ese güey un día le hicimos una broma. Bueno, le hicieron, yo participé porque capté de qué se trataba y me cayé el hocico. Uh -huh. Los cantantes más grandes. Va llegando este muchachito que era el nuevo y empiezan a hablar. No, pues yo más o menos me la jalo unas tres veces al día. Tres, cuatro veces al día. Y tú, más o menos, cuatro o cinco veces al día. Y me pregunta a mí, y yo igual, ¿no? Y volteamos todos con él. Y este puse que dijo, ay cabrón, no, pues, tanto. Dijo, y se hizo una buena respuesta. Uh -huh. ¿Por qué? Dijo, no, yo hablo mucho. No hago mucho. Dos de harina. Uh -huh. Y nosotros eso es normal. Dijo, no, lo máximo. Pero normal. No, pues un. Se quedó así un rato y dijo, no, pues, una de harina. Y le empezamos a putear el justiciero y el manotas. O sea, Ay, sí, sí, pobrecito. sí. De eso se trataba el pedo, ¿no? De que él dijera cuánto. Uh -huh. Pero a él le pareció demasiado. Y por eso se sintió en confianza para decir lo suyo. Como que dijo, entonces no estoy tan mal. No estoy tan mal. Pobrecito. No, que se joda. Bueno, pero es que también depende. O sea, por ejemplo, aquí viene un estándar en el que dice que la frecuencia que está como. como adecuada o. O la cantidad que está así como un estándar es que sea una vez a la semana. ¿En personas de qué edad? Exactamente. También depende mucho eso. O sea, sí, depende sí. de factores. Para un muchachito de 18 años y su novia. Una por semana. Bueno, ya, pues, nos, ya nos deberían 15 años. Puede ser, porque tal vez no haya lugar. Ajá. O sea, es de. Es de ay, no, un muchachito de 18 años. A lo mejor no tiene un trabajo tan estable o no tiene trabajo como para estar pagando un motel. Ya. Y es a lo mejor porque vamos a tu casa si no están tus papás, uh -huh. o a mi casa si no están mis papás. O un parque. Pero no. Ay, licenciada, hay un chingo. Pero, pero no, no es porque. Un estacionamiento con McDonald's. Saludos a la mamá de Macario. No es por falta de ganas, sino porque es una falta de lugar. Deseada Adal Ramones, ¿tienes con quién, pero no dónde? Uh -huh. Pero va, vamos a hablar de una pareja de 23, 25 años que ya viven juntos. Ajá. Uno por semana es una mentada de madre para ellos. Eh, es por eso que, que se dice: hay quienes con eso están, ok. Uno a la semana. Ajá. Ok, no voy a decir No voy a decir nada. ¿Cómo viven, hijos de puta? ¿Qué los motiva a levantarse por las mañanas? ¿Qué los motiva a no darse un puto balazo a las 3 de la tarde que están trabajando? Dice, y que hay de las chicas que no quieren ir a un hotel. Bueno, también eso. O sea, si no quieren ir, pues también menos. Eh, mm -hmm. mm, bendi Benditos sean los parques en la noche sin vigilancia, pone <laughs> Héctor Sanz. <laughs> Dijo ahí mi tío y yo. <laughs> hay hay otras circunstancias, aparte de, de la edad, por ejemplo, que. Fíjese qué curioso, porque. Cuando más ganas tienen, que es entre más chicos, o sea, más jovencitos, menos lugar tienen donde. Ajá. Y luego, la mayoría de las personas que se casan bajan la intensidad de, porque ya no lo encuentran como algo prohibido, por ejemplo. Entonces, Entonces quiere es... decir que no te gustaba la persona, te gustaba tener sí. con quién. Luego también es como, ya lo das por sentado, ya no es. Ah, como... Se puede, también se... <laughs> Vamos a aprovechar parar, la o sea. oportunidad de no está mi mamá, no está tu papá, no ¿sabes? Ya. Y entonces ya es como, ay, pues ya está aquí siempre. Y eso puede bajar el líbido en cualquiera mm. de los dos. Ok. O, oh, bueno, dieron un punto aquí interesante. Eh... Ay, perdóneme. Uh -huh. Lo acabo de ver. Perdón, no, no voy a poder decir el nombre de quien lo dijo. Uh -huh. Pero decía que en estas casas de, de Infonavit, muy pequeñas, la intimidad pues es complicada. Uh -huh. A menos que seas una pareja sin hijos. Sí. Pero estoy viendo ahora que la tendencia es que los jóvenes viven con roomies. Entonces también... Bueno, pero es que también, digo, no sé los jóvenes de ahora, pero no, no les importa mucho. Es como, ahí está y me escuchan y no pasa nada. No sé, si yo tuviera rumen, si yo los escucho, ustedes me escuchan. También hay otro factor. Por ejemplo, el tema hijos. ¿De quién? Cuando, cuando la pareja tiene su primer hijo, uh -huh. también cambia mucho. Porque se dice que en la mayoría de las ocasiones el hombre se siente como desplazado. Uh -huh. Ya no tiene to totalmente la atención de la pareja. Uh -huh. La mamá es como todo el tiempo con el bebé. Y la mamá, cuando se duerme el bebé, no se quiere duerme. otra cosa. Más, más que, que dormir. dormir. Sí. Entonces empieza a haber como un lapso en el en la que la pareja se deja como, como un poco. Ajá. Por pendejo se siente desplazado. Pues es que hay de todo. Es que es lógico, licenciada. Sí, es lógico mentalmente... O sea, ¿por qué le pones más atención a un güey que no puede alimentarse solo que a mí? No, no, pero sí es como, ah, tú ya no tienes tiempo para mí. ¿Yo? No, pues ah. no tienes un bebé. O la mujer ya no se arregla tanto, por ejemplo... Bueno, también mujeres, tiren pan, unos ángel de ondas. <laughs> no, no, pero independientemente de que se bañen o no se bañen, a lo mejor no estás producida incluso cuando te casas. No es lo mismo que tu novio diga, voy a pasar por ti a las seis y tienes todo el día para arreglarte y llega y tú estás así súper guapa y presentable que cuando viven juntos y él te ve desde que te levantas greñuda, de que te metes a bañar. Dos cosas. Cásense con una mujer bonita, que incluso, y lo digo delante de usted, licenciado, así sin maquillaje te sigue gustando. Pero si te juntaste con una morra... Que tienes un mes de conocerla, un año de conocerla, no la conoces sin maquillaje. Aunque me digas, Franco, oye, ya he visto bien. No la has visto sin maquillaje. Pero Franco, es que tú, porque estás viejo? No la has visto sin maquillaje. Es que se siente. Haz caso. Ahorita, digo, yo he visto de repente cada caso que se maquilla y es otra persona. Entonces, si siempre la has visto de esa manera y luego de repente. Amaneces y dices, me la cambiaron. Por eso la llevas a nadar a las albercas públicas donde hay cloro y se le cae todo el maquillaje. Y no es garantía, porque ya hay mucho maquillaje a prueba de agua y todo eso. La llevas serenata en la madrugada. Sí, ahí te va. Llévale serenata a la morra. Si se tarda más de tres canciones en salir, se está arreglando. La mujer que te ama. A la primera rola ya está fuera bien contenta escuchando la serenata. Segunda rola. Durante la tercera rola. Pero si ya llevas tres y el mariachi te voltea así como que... Patrón, se me cae el hocico, siga tocando. ¿Quiere decir que la morra se está dando un zarpazo de tigre? Que ya no es manita de gato. ¿Por qué? Porque sabe que está culera... Ahora, mujeres, si eres fea, quiérete. ¿Por qué vendes algo que no es...? Imagínate que tu novio siempre traiga una calceta de futbolista metida y el día de la boda te haga... ¡Tarán! No es justo. Ah, pero eso sí, quiero un hombre sincero y que no me mienta. Oye, no, si ¿sí supiste ese caso... No, que chinguen a su madre. Okay. Si ¿Sí supiste ese caso que este que el, el señor demandó a la, a la persona porque el hijo nació muy feo. Y entonces era así como, es que no se parece... Me escuché. Es mal. Caes mal. Cállese, me escuché. Ay, pinche madre! Mira, Azul está pegando a Chucho. ¡Que no. le pegue! Total. No, es muy... Este, entonces le dice, es que ¿por qué salió tan feo? Ese niño no es mío. Y entonces resulta que sí se parecía a ella antes de operarse. Uh. Ah. Porque le decía, tú estás bonita, yo no estoy feo, ¿por qué salió tan feo el niño? Pero pues... Algo dijo, ni es mío. La genética está... Entonces ya ella le muestra unas fotos de cómo era antes y él dice que ella lo engañó. Sí. Y sí, <laughs> es publicidad falsa, es delito. Entonces... ¿Vas con la Profeco o con quién la acusas? El, no sé, pero el señor decía, este hijo no es mío ni es tuyo, o sea, porque no se parece a nosotros. Es que licenciada, Gaby de repente ve unos videos de maquillaje. Sí. Que, o sea, dos cosas me sorprenden, una... Que tengan el cinismo de subir esos videos y que usted los ve y diga, qué padre. Dijo, no, porque estamos viendo a, a Christian y de repente ya es una vieja. Porque, perdónenme, mujeres, pero de repente ves un chimpancé maquillándose y termina una modelo y dices, esta no eres tu hija de puta. No, incluso... En el otro había baches y aquí estás. Toda parejita. No, o, sea. o incluso hasta de, de edad. Mm -hmm. A mí me tocó. Yo voy a aquí un lugar, cuenta, a un no. lugar a, matar a, chingar a su No. Madre. Yo voy a un lugar aquí en Monterrey a pintarme el cabello. Y entonces estaba una señora bastante grandecita. Pues no sé, arriba de 55 creo yo. Ya está chicharrona. Creo yo. Y entonces no tenía cabello, o sea, no sé qué problema tenía. ¿Cáncer tal vez? No, 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 no tenía un problema así, solo era como un tipo de alopecia, o sea, ella decía que se le estaba cayendo el cabello, no sabía por qué. Las quimios. Y entonces estaba sin maquillar y poquito pelo así cortito y así como partes. <laughs> y entonces llega y le dice, "Es que rápido, no sé qué, porque tenía un novio como más joven, entiendo el Un colágeno. Y entonces ya le ponen las extensiones y le pintan las cejas. O sea, se la, se la tatuaron ahí, le pusieron pestañas y salió maquillada. Era otra persona. Rápido, porque tengo que ver si este güey es realmente honesto. <laughs> no, pues tú que no. Más <laughs> de Ta puta, de vez, veras. Tal vez solo lo traía por el rato, ¿no? O sea, no, no. Pero tenemos derecho a la información y la pero, transparencia. Pero la, yo cuando la... O sea, yo la vi llegar y la vi irse. Y era... Otra persona. O sea, cuando se fue, se veía una señora de 40. Cuando llegó era una señora de 50 y muchos. Wow. Y dije, wow. Sí, le hicieron el paro. Bastante. O sea, traía el cabello largo con extensiones, no se le notaba nada que estaba peloncilla. Creo que lo de caballero, licenciada. Nada, nada. Es que las parejas hagan este convenio. Es tú me mandas una foto recién levantada. Es que está aquí mi niña. Y tú me mandas una foto sin levantar. Pero ¿estás de acuerdo que ahorita hay mucho filtro en Instagram? No, 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 sin filtros, cabrón Exacto, pero ¿sinceramente crees que lo van a hacer? Así de exponerse y decir, sí, aquí estoy sin maquillaje natural, muy pocas mujeres tienen esa seguridad. Entonces, no pueden exigirle al hombre ser honesto, ni que no les mienta. Y, y le voy a decir una cosa, licenciada. No, aparte, estábamos hablando de relaciones sexuales. ¿verdad? No, que chinguen a su madre. No, no, espera. Que chinguen a su madre. No. Sí, como dijo usted. Mira, a, no. yo no he dicho <laughs> nada. Así, así como dijo la licenciada, que chinguen a su madre. Yo no, ni he dicho nada. No, es que ahí le va, licenciada. Es que esto tiene mucho que ver. De ahí partimos. Imagínese que usted me presenta esto. Y de repente a la hora... O oh, ¿sí, ¿sí, ha visto cada cosa. Yo me he levantado así como... No, licenciada. No, no, no. No. Con los ojos no. hinchados y... No, no, nah, nah, nah. nah, no. va a comparar. Pero no. No se vale que presentes una cosa y que no sea verdadera. Y luego, es que mi vato ya no me quiere. No, pues ya te vio realmente como eres. Y el vato, perdónalo, pero sofílico no es. ¿Por qué se va a tirar a un animal... Si le presentaron Ocho. un ser humano. No, no, no. Ahora sí que comienza la canción Who Let the Dogs Out. Who, bueno, who, 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 ya. who? También está el tema de engordar. Ahora. <laughs> déjame en paz, no las defiendas. No, porque va para los dos lados. Por ejemplo. Pues sí, se sí va por lo general. Si yo engordo, tú engordas. Puede ser que tú ya no me veas atractiva. Ok. O puede ser. Que yo ya no me sienta tan segura para que tú me veas desnuda. Eh, Esa es otra cosa. Y ya no quiera yo tener contacto físico contigo. Eh. Y eso pasa en, en ambos sexos. O sea, también los hombres pasan por momentos en los que no se sienten cómodos con su cuerpo y Ay, no quiero que me vea desnudo esta persona. ¿Quién putas se ha sentido alguna vez cómodo con su cuerpo? A lo mejor, ¿Alguna vez? A lo mejor yo, les falta ¿alguna eso. Alguna vez. Les falta barrio, licenciada. Yo me odio desde los 12 años, me aborrezco, me, me zurra, me defeca, me laxa, me excrementa los espejos, las cámaras y las fotografías. Entonces ya uno se acostumbra, porque dices, pues es lo que hay, mija. O sea, Prefiero ser honesto y feo que ser como así como usted dijo que chingan a su madre. Ay, yo dije como usted dije, usted no, como usted dijo, como usted. Okay. Dijo. Ya, ya están aquí, se vamos por la cuarta mental. Licenciada, yo ni he dicho nada. No, la licenciada anda encendida el día de hoy, ¿eh? No, yo ni he Una dicho disculpa, nada. la verdad que no esperaba yo que ni era tan agresiva y menos delante de su hija. Yo ni he dicho nada. <laughs> Cómodo, no, pero jamás me he dado vergüenza. Cinismo se llama Cotri, también hay que ser hijo de puta, ¿no? <laughs> Entonces pasa eso y también por eso baja la frecuencia de las relaciones íntimas en una pareja. Ok. Como que es ya no estoy tan delgada, ya no estoy tan joven, por ejemplo. Mm. Empieza a cambiar el cuerpo y empieza a colgarse ciertas partes. Entonces, como, ay, ya no le voy a gustar tanto. O al hombre le deja de gustar porque le gusta una más este, jovencita con todo en su lugar todavía. O al revés. A ver. Hombres, vamos siendo honestos. Que si las estrías del embarazo. Qué bueno que toca ese punto. Que si la, oye, ¿qué si las heridas de las operaciones. <risa> <risa> la <risa> la cicatrices. <laughs> Le voy a decir algo. Y esto lo dije en el show y ya. El comediante llamado Misógino dijo esto en un monólogo hace muchos años. Antes de que se pusiera de moda, hijos de puta, ser team mujer. Yo se los dije de corazón, se los dije, mujeres, si tu hombre no te hace el amor porque tienes estrías, o porque tienes varices, o porque subiste 5 kilos de peso, Ajá. o tienes celulitis, cambia de vato. Y yo dije, hombre, si las estrías te matan una erección, eres puto, acéptate y mejor cógete hombres. Si la celulitis te da asco, es menos común en hombres la celulitis. Chingate hombres. Pe y se los dije. 2015 licenciada. 2015. Ah y luego deja tú, luego los ves quejándose y los ves a ellos. Como si fueran un culazo. Sí, o sea, por favor. Ah, es que mi vieja engordó y el vato sobándose la fase. <laughs> es que así tan gordas ya no me gusta. Sí, no te preocupes, sí, no, tú madre, tampoco le a tu ella. pedo es que las dos panzas no dejan que alcances, perro. Eso es todo tu pedo. <laughs> Pero siga, licenciado. Sí, no, no, no chinguen, el sexo es lindo. Dice Alejandra de Cotri: mi marido está hermoso. <laughs> es, que, es que dijiste a Cotri que no. ¿Qué más le queda decir a Alejandra de Cotri? El profe Calichi dice: concurro con el boss. Gracias, gente culta. Aquí dice que Foster, Zach, mm. yo tenía una novia que me cortó porque ella engordó. Foster, <laughs> no tienes idea la bala que esquivaste. Es que Sa tal vez se sentía ella muy insegura ya de haber dicho, ya no me quiere, o no sé. Cuando uno engorda se deprime y empiezas a pensar puras estupideces. ¿Puedo hacer una observación ahí? No, no quiero. Vamos a ver el siguiente tema. Pequeño, <laughs> pues wow. ¿Sabe usted lo que es el mansplaining? Uh -huh. Ok. Es cuando un hombre uh -huh. explica uh -huh. algo que no era necesario ser explicado. Uh -huh. Ok. Uh -huh. A todas las mujeres les caga el mansplaining. ¿Por qué? Porque un hombre está queriendo imponerles o decirles qué deben de pensar o cómo deben de sentirse. Esto es, soy dueña de mis emociones y sentimientos, tú aquí no figuras. ¿Va? ¿Por qué putas? Si tú engordas, dices es que él ya no me quiere. ¿Te dijo? Oh, es que yo siento, entonces no. Eso sería. Oh, si, es que yo siento que no. No. Si estamos en contra de uno, estamos en contra del otro. No, no pienses por tu pareja. Pregúntale al chile que le digan así, en pelotas, ¿qué onda, perro? ¿Vas a querer? Así de sencillo. Y si el vato empieza, ay, no, mándalo a chingar a su madre. Así. Y cógete al vecino más feo que encuentres. Para que le arda más. Prosiga, siga, licenciado. De chingada. Ay, yo le quería hacer. <risa> <risa> me la ganaste. Bueno, entonces decía que sí, hay personas que cuando engordan, dejan de tener sexo. Porque no quieren que sus parejas los vean. Para la luz. O. Eh, por ejemplo, el hombre es visual, la mujer no, la mujer es más... ¿Qué es la mujer? Es que también somos auditivos. Eh, no, 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 pero me refiero que como que la mujer necesita... Y también somos kinestésicos. Sí, necesita ser tratada bonito durante todo el día para estar en, en un plan padre. Ah. ¿Y qué tiene que ver eso con engordar? No, no, a lo que voy es que... Eh, lo que yo iba es que el hombre es visual. Ajá. Entonces al hombre le gusta ver... No estar con la luz apagada. No. Entonces, cuando eso pasa Apa, y la mujer. Te dan mujer... chingo de miedo. <risa> <risa> Sientes que en cualquier En voy... La espalda, yo no soy. <laughs> no, es que la mujer, porque está a veces en, 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 en la superficie, pero una vez los piecitos le quedan abajo y con luz apagada dices, no me vayan a jalar algo. <risa> bueno. <risa> pues sí, azul, vete, azul. <risa> <risa> Sálvate. <risa> Este... Yo pago los pinches traumas que vas a dar con la psicóloga en cinco años. <laughs> ya lo no estoy pagando. Ya lo estoy pagando. Ay, pobrecita, no mi niña. Este... Entonces, el hombre quiere ver y la mujer no quiere que la vean. ¿Quién? Que <laughs> el hombre es visual. Ah. Y entonces la mujer cuando no se siente muy cómoda... Cuando eres delgada y cuando te sientes cómoda y cuando no tienes panza que te haga sentir mal o lo que sea... Entonces eres como, ay, me voy a comprar esto y me voy a poner esta falda y me voy a poner esta blusa. Pero cuando empiezas a engordar y te tocan de repente la panza, es como, ay, ya es... No, que sientes como que va a sentir la panza. Entonces, no, mejor no. Mujer, no estás gorda, tienes más de dónde te agarren. <laughs> bueno, entonces... Nunca se ha preguntado, licenciada, por qué, por ejemplo, el, el cuerpo humano es huesos... Músculos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego viene la capa de grasa. Uh -huh. Por alguna razón, el ser humano decidió que nos gustan las nalgas, las caderas, las piernas y los senos, uh -huh. que no son más que cúmulos de grasa. Claro. Porque el pecho de las mujeres no está hecho a base de músculos. No es como que levantan 200 empresas de banca. No. Es grasa. Es la que traes de faul y mamaste. O sea, de hecho, por eso las mujeres cuando engordan se ponen más bustonas. A lo que voy es, ¿por qué si el, las bubis y las nalgas, que son cúmulos de grasa, son sexys, la panza y las lonjas no, que son exactamente lo mismo, es tejido adiposo? Sí, pues que a eso no se ve tan bonito. Todo está aquí, muchachos. Pero, pero sí es como, como bueno. Como bueno. A ver, ¿qué dice el público? ¿Cuántas veces para ellos es normal? Porque poner una frecuencia es complicado. Se supone que por salud mental y física, una vez a la semana está bien. Si tienes 80 años. <laughs> Pero hay parejas que dirían: no. Hay otras parejas. Oye, no, es demasiado. Que, ya sé, que casados solo dicen, ay, en ocasiones especiales. Por ejemplo, en los tigres. cumpleaños, en, no sé, los viernes, este, salimos. O sea, no es. Como cuando queramos, es solo los viernes. O solo los sábados o tal. Porque sí. es cuando se puedan desvelar, es cuando a lo mejor. Yo he sabido de, de parejas, pero ver, que el fin de semana mandan a los niños a quedarse con los abuelitos. O sea, el viernes o el sábado. <laughs> y los niños no así. <laughs> y es el único día que tienen sexo. Porque después dicen, es que nos van a escuchar. Compren audífonos con cancelación de audio. Entonces, hay gente que tiene casa grande en donde dices, bueno, capaz no se escucha, pero hay gente que tiene cuartos pegados con los niños y entonces como no. Y tampoco lo hacen como... A sus anchas. A su, exactamente, es como, ah, va a venir y no, y va a llorar el bebé o va. Ah, no. ok. <laughs> no, no, no. Entonces también eso los limita y como que, ay, perdone, quiero uh -huh. pasar mi pie. Y como que entonces eso empieza uh -huh. a debilitar la libido en la pareja. Es como... Ya no es como antes, ya no es la misma emoción. Pobrecitos. <laughs> por eso, por eso, licenciada, hay tanto odio en redes sociales. ¿Tú crees? Estoy seguro que si la gente número uno trabajara más horas al día, tuviera sexo más veces por semana, tuitearía menos odio porque es en plan tengo muchos días sin coger y me caga mi trabajo y tiran su mensaje de odio okay. hay demasiada demasiada víctima de la abstinencia obligada es que aquí dice celeste ya vésense madre ah. no Así, ah, azul otra vez. No vimos. <laughs> Me mire, quedo aquí como rímel. Toda criñuda. Perdón. Bueno, aquí dicen que las veces que se preste el ambiente, esas son las necesarias. Así le digo al fundillo de mi esposa, <risa> cállate. <risa> de hecho, conocí a un amigo que sí le gustaban las panzas, dice el gato Carlos. Hay un chingo. Omar Payares dice que uno diario mínimo Hilo, hilo. ¿Respeto? Travo Kings, seis veces a la semana. ¿Respeto? Eh, es que Foster dice que porque no es lo mismo hacerlo por rutina que por ambiente. O sea, como que ay, tenemos que hacerlo cuatro veces a la semana. Eso fue Jennifer López, ¿no? Que firmó un convenio con Benafle. Pero eh, Que tendría que ser que cuatro a la semana o algo así, ¿no? No, no, no. no. ¿Tú, tú sí supiste eso ya? Y no? <laughs> chucho, yo hacemos muscularlo con ella. <laughs> ¿Verdad? Que, era cipo... que era cinco días ¿Qué de bien de... preparas las notas, Conchetumare. ¿Cinco, espérame, cinco veces a la semana? Dos veces. O sea, la, la, los cinco días eran dos veces. No sé, una en el día y una en la noche, más o menos. No, sí, ¿Cinco veces a la días. semana dos veces? Sí, sí. No, No, es. Ven, la flega, tiene un tostón. O Pero sea, está, estás de acuerdo que también así como. De huevo. Como, ajá. Eh, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Foster de. No. Es que, a ver, no es por cumplir un número. Ajá. Es como te dan ganas. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno tiene ganas y el otro no? Se jode el que no tiene ganas. No, pues qué tal si Se el jode. hombre no tiene ganas y cómo le haces? Licenciada, si un día, si un día yo le digo que no tengo ganas, le uh -huh. habla al capi y al teniente. Y que me fusilen a la mierda. Dios santísimo. ¿Okay? Okay. Y me retiran mi credencial de hombre. Okay. Porque también estaban diciendo que la libido se pierde por estrés. Entonces, que a veces que los hombres o las mujeres que trabajan mucho, es como, no, no, no quiero eso porque no puedo. O sea, estoy en otra cosa y no me puedo concentrar. Creo que es curioso, ¿no? Porque después de. O sea, toda la carga de serotonina, oxitocina, se dopamina, te mata el estrés. Uh -huh. Es como, ya ve la barra que dicen, no porque me duele la cabeza, el mejor remedio para el dolor de cabeza es el sexo. Pues sí, o, sí. Sea, es, es estúpido, ¿no? o sea, es estúpido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del hombre, si no puede tener una erección, ¿cómo? O sea, no se puede, o sea, si él dice, sabes que estoy muy estresado o me siento deprimido, no sé, o sea, eh, la razón que tenga, ¿no? Que tenga problemas en el trabajo, que traiga problemas económicos, que lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aunque la se mujer pone, quiera, se pone el overol, el vato. Me regalas uno. Toma. Si el, a ver, el buen soldado no necesita fusil para matar. Se pone el overol y se cumple con la misión, señores. Aunque me digan que eso es un micromachismo, chinguen a su madre los que creen eso. Bueno, dice. Como dijo que... la licenciada. No, no, no. Caro GDL. ¿Eh? ¿Guadalajara? Pues dice G -D -E L. Ah, no, no. no. Eh, entre dos y tres, fuera por el honorable, siete días a la semana, dos veces al día como mínimo. Ay, juez. Espérate, 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 espérate. Fuera por el honorable. Siete días a la semana. ¿Es un eufemismo? No, pues me imagino que es como que sea uno. No sé. ah. eh, el Cotri dice, por mi diario, pero se me escapa la presa. Ah. Eh, dice, las lonjitas de la espalda baja les dice las nalgas del juicio y yo las conozco como las agarraderas del amor, dice el profe Caliches. Por eso no te aflojan, güey. <laughs> por ponerle esos nombres. Daniela Ríos dice... ¿Tres o cuatro a la semana? Mm. Uh, uh. Es que si la tiras un cada tercer día, te da eso. O sea, un día sí, un día no. Te queda lunes, miércoles, viernes, domingo, cuatro. Uh -huh. Pero, semanas de cuatro, semanas de tres. Y dice Freud: dos a tres al día. Ay, juez. Pues. Tiene tenía 15 años se refiere a chaquetas. <laughs> ah, una vez al año y sin hijos es mala señal. ¿Te acuerdas de ese chiste que, que decía que un muchacho compraba siete y decía es uno para cada día de la semana uh -huh. y luego llega un hombre casado y dice, dice es 12? Uno para cada mes. Así es, Había menos. otro chiste que estás diciendo el expositor. El sexo es bueno, nos da vitalidad, nos da energía, es cardio, es buen ejercicio. Libera todas estas hormonas. La gente que tiene sexo seguido es gente muy feliz. La gente que casi nunca tiene sexo es gente amargada. Como, a ver, usted, amigo, porque estaba un güey así, ¿no? ¿Usted qué este, cómo está? Dijo, muy bien, muy contento. Ah, chinga, dijo, y. ¿Usted cuántas veces al año? ¿A la semana? ¿A la semana? No, al año. Ah, al año. Una. Dijo. ¿Una vez al año? ¿Sí? ¿Y por qué está tan contento? Dijo, es que hoy toca. Era el día. Son chistecitos que metemos en los programas. Y Carla Cardona dice 14 veces a la semana. Está ah, jodida, la otra enferma, si tampoco se alimentó. Bienvenido del <laughs> del <laughs> orgullo al otro. Mira, dice Tomás Wolf. Mi esposa se siente fea porque tiene estrías y está llenita, pero para mí es la más bella del mundo después de 16 años de casados. Es bella. Eso díselo a ella, güey, no lo publiques aquí. Pues la eh, te mejor o sea, ya te creas, güey, no te creas. Qué chido que piensas así tu vieja. Esos son hombres, no pendejados. Otro dice sexo, ¿qué es eso? Ajá. De 4 a 5 por semana, dice el Cotri. Propiedad, güey, entre el trabajo, los ensayos, estar viendo toda la programación, ¿a qué horas, Cotri? No sea mentiroso. Muchos dicen que pase cuando tenga que pasar y ya. Como que no hay un número. ¿Tú qué opinas? Creo que lo ideal sería que no hubiera un número necesario. Ajá. O sea, cada que se traigan ganas. Y lo ideal sería que se traigan ganas. Vamos a ser bien humildes dos por semana. O sea, una por semana está un poquito triste. Poquito. Pero hay güeyes que ni una vez por semana. O sea, eso está más triste. Y 152 veces al año. Si se puede más, mejor. Una por semana. Yo no quiero ser espectadora, quiero ser protagonista. <laughs> <y critican. risa> eh, bueno, entre otras cosas, también el factor edad. Entre la menopausia y cuando el hombre entra en crisis o la mujer, casi ¿Mm? siempre el hombre, como es la crisis de los 40, que ya habíamos hablado de ese tema. Que algunos le entramos al 32. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, puede ser, ah, me siento viejo. Y quiero sentirme joven, entonces a lo mejor se forzan a, a sigo joven, a mm. estar como, como, como llevando un ritmo que ya no pueden llevar. Como todavía las puedo, ¿no? Ajá, y entonces luego pasa también que, que se forza la pareja, entonces como tú, sí, sí puedo, y luego no puedes, y luego piensas, no estoy pudiendo, y menos puedes, y la mujer es, ¡ah! Ya no le gusto Y entonces como que hay ahí un El egoísmo de las mujeres Se trata de mí ¿Te fijas? O sea, el vato acá Con sus broncas De que Ay, carnal No Más dejes bien, morir uno en lugar de decir Ya no funciona es, es mi culpa Uno es víctima No, es, es que Tiene que tratarse de ustedes A huevos Sí No <risa> 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 Entonces También es la crisis De los 40 O cuando la mujer Entra a la menopausia También baja La libido de la mujer mal pedo. Por los cambios hormonales que tiene. Entonces el esposo dice, ah, ya no le gusto, ya no quiere estar conmigo, y ese ya no, no quiere estar con nadie. O sea, no, no quiero, no quiero pensar en eso. Hay gente que es asexual. Sí. No creo en ellos. Sí. No creo en ellos, sorry, uh -huh. sorry. Perdón si nos está viendo uno, no creo en ellos. son Para mí son como los vampiros, eh, el hombre lobo, o sea, son son leyendas basados en distorsiones de cosas reales. Te Digo que yo conocí a una persona así que decía que ella quería tener una pareja para salir, pero no para tener intimidad. ¿Cuántos años tenía? No, joven, o sea, joven para pues, todavía. ¿Cuántos años tenía? No recuerdo qué edad tenía. Más o menos. O sí, sea, a lo mejor 40 y varios 50. Era menopausica, no era sexual. No, no, pero es fecha, o sea, después de eso nunca más. ¿Cuántos años hace eso? No sé, hace como 40. O ya sea, se murió la señora también. No, no. Pero, o sea, dice que no. Que ella solo quiere ir al cine, al teatro, pero no. Entonces, obviamente, pues no iba a conseguir un hombre que. Yo como psicólogo. Sí, te acompaño a todos lados, pero no voy a hacer nada. ¿Un amigo gay? No, no, pero como pareja. Ah, ¿todo no quieres, hija de puta? No. Yo, yo como psicólogo le recomendaría. Tú como psicólogo, sí. ok. Ir a terapia porque quiere decir que algo pasó. Algo muy cabrón le pasó. Que dijo, ya no. Esa es mi prognosis. Yo iba a decir algo prognosis. El... <laughs> ¿Sí? Al Chile, ¿a poco? Sí, si no me sí. conocieras. ¿Sí entiendes lo que te iba a decir? Sí. Okay. Pero si no me conocieras, me hubieras creído. Yo te iba a decir, verde, amarillo, dos. Sí. ¿Tú sabes de lo que estoy ¿Qué hablando? ¿Qué será eres? dice está hablando el psicólogo <laughs> y si mi esposa está pasando por la menopausia y si una vez a la semana sí, sí me da y pues una chaquetita <laughs> diaria es mi remedio dice Ey. un hombre toda su vida va a querer hacerlo no no es cierto o sea sí si es un es un no sé si mito a ver el día que se murió mi papá pues no 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 o sea, pero si andas muy triste que, o que así. el hombre también tiene sus momentos o sea no todo el tiempo va a querer ¿Eh? No, también, ahí está cansado, está triste, está, no sé. Digo, pregunto. El, es que no sé. Se supone que el estrés es uno de ellos. Uh -huh. Pero le digo, no hay mejor fórmula para quitar el estrés. Creo que la tristeza podría ser uno. Pero Monique, una comediante, decía que ella cree que el hombre es capaz de masturbarse llorando. Y me reí mucho. O sea, dije, que crean eso, una comediante de los hombres, se me hace un chistazo. Porque no lo dudo. No lo dudo porque dije, están los masoquistas, ¿no? O está el sexo por despecho. O sea, hay banda que está bien triste y para querer olvidar a su pareja, uh -huh. se mete con alguien más. Están muy tristes, están devastados emocionalmente y aún así logran llevar a cabo la misión. O sea... Yo creo. ¿Qué, ¿Qué impide al hombre eso? O sea, por ejemplo, si está muy enojado, <laughs> no. no. Porque una mujer sí. Si, <laughs> <si, risa> no. O sea, una mujer está enojada y no quiere ni verte. O sea, Con no. todo respeto es tonto. Porque, insisto, que mejor manera de quitarte el enojado que así. <risa> <risa> bueno, no que... Ah, dime. No, no. no, 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 no. Sí, okay. Este. El próximo martes. El próximo martes. Okay. Así es. Una mujer cuando está enojada. No, regularmente. Sí, ¿ya estoy de acuerdo de eso, ¿no? Precisamente Monique hace ese chiste. Ajá. Que cuando una mujer se encabrona, frunce todos los labios. Es correcto. Sí. Búscala en YouTube, es muy buena. Es México-americana. Ya está grande la señora. Ella es la misma que decía que ella tenía, no sé, 40 y pelo, 50. Dice, yo ya no salgo con un güey, lo entrevisto. Pues sí. O sea, ya no pierdo el tiempo. O sea, ya en la primera escena, a ver, hijo de tu puta madre, ¿cuántos años tienes? ¿Alguna enfermedad? ¿Eres divorciado? Hace? ¿Por qué te divorciaste? ¿Eres un hijo de puta? ¿Le pegabas a O sea, dice, ya quiero como que échame toda la info y vemos. ¿no? Yes. ¿Qué? Se me hace una maravillosa idea. Que el ser humano se dejara estupideces y en lugar de salir a conocer gente, le hicieran entrevistas. Pero así, con... Con un polígrafo, un sacerdote. Válgame sí. todo eso. O sea, el puto el que mienta. Y la morra hace todas sus preguntas y el vato así, trajeadito, corbatita, ¿no? Y su abogado a un lado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Contestando todo. Ok, estamos bien. Sí, luego nada más de repente. <laughs> ¿Y yo? Sí, ¿no? Y ya al final estamos todos de acuerdo. Bueno, antes de firmar, eh, pásame la loción astringente, la crema desmaquilladora y una toallita húmeda. Hola, hija de tu pinche madre. Como platanito a despintarse delante de mí. Órale. Y ya, ¿estamos bien? Firmamos. Okay. Gracias, Chucho, gracias. Ay, Chucho. El único Ay, hombre, el único mira, hombre mira. estuvo de acuerdo. Mira, mira. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Hay otra cosa que frena también el, la libido: el miedo a quedar embarazada o que tu pareja quede embarazada. Yo conocí. Yo he no, pues tú ah. no, pero yo sí. Ah, ok. Entonces. Hay personas que es, ay, no, porque tengo miedo a quedar embarazada, entonces no disfrutan y es como, sí, o sea, como que lo ven como obligación el hacerlo de que, sí, mm. pues tengo que cumplir con, con mi pareja, pero no quiero porque me da miedo quedar embarazada. Estás mm. de acuerdo que que hay métodos anticonceptivos, ¿sabes? pero también estás de acuerdo que a veces fallan, o sea, no es 100% seguro. Depende de cuál método, depende de cómo lo uses. Porque no usas de a Douglas. Bueno, pero conocía un hombre y tú lo conoces también que no tenía sexo con su pareja porque decía no, yo no quiero embarazar a esta ya con una es suficiente y se negaba pues, rotundamente. <laughs> sí. no, la mano, <laughs> eso, eso, eso. Se la más gente que... puede leer el movimiento. Esas, muy hijos de puta ustedes. él se negaba rotundamente, así, no quiero. Y entonces ella quería y le decía, no, porque vas a quedar embarazada y yo no quiero otro bebé. Porque él se tuvo que, que fletar a cuidar a la, a la primera. Y entonces dijo, no. Y además no ganaba lo suficiente como para mantenerla. Ya. Y ella sí quería otro. Entonces él decía, no. Como que él decía, me van a engatusar porque si quiere embarazar. Ah. Okay. Y entonces le decía, no. Y casi nunca nada, nada. Pero... Bueno, digo, todos pensamos distinto, ¿no? Y a lo mejor para él fue la mejor solución, no Uf, lo sé. El tiempo lo dirá. Ajá. Pero hay maneras, carajo. Pero sí. Hay vías, hay opciones, solo es de tener imaginación. Sí, no, no creas, y te lo digo, o sea, lo conozco y, y lo escuché, o sea, no fue como que me lo contaron, no, lo escuché. Entonces es también un, un atenuante ahí para no, no tener sexo con tu pareja. ¡Ah! <laughs> ya. No sé, entre ah. Jóvenes, ¿Cuánto es normal? Eh... Lo que yo haga. Esa es la respuesta a cualquier ser humano. No, no, pero por ejemplo, un, un, una pareja jovencita de 20 añeros. ¿Que viven juntos? No, o sea, que son novios. Que ya tiene sexo. No de deben de tener mejor. sexo. No, no. No deben. No deben, pero ¿cuánto no. es normal? ¿Estás de acuerdo que...? No es? hacerlo, eso es lo normal. Si no tienes edad ni estabilidad emocional y económica para tener un hijo, no tienes permiso de coger. Es la ley. Sí. Bueno. Tampoco te puedes drogar. Suponiendo. Tengan estabilidad económica, pero no se han casado, lo que tú quieras. ¿Cuánto será normal en veinteañeros? añeros? Ya ahorita. Ahorita. ahorita, que ahorita. diario? Yeah. Porque ¿Qué se ven? Eh, físicamente estás al 100, o sea, no se te ha prendido ningún foco el tablero. Eh, este, no tienes tanta experiencia, entonces estás descubriendo cosas constantemente. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que pudiera ser otra razón, fíjese, por la que la gente después de muchos años deja de tener sexo con tanta frecuencia? Uh -huh. La falta de variedad. Que yeah. digan, pues... Nah, Ah, pero si les pones una nueva persona, a lo mejor renace el interés. Uh -huh. ¿Qué dices tú? Ah, mira, qué hija de puta. Bueno, a lo mejor pues, te falta leer, compadre. ¿no? O sea, ¿De qué te sirve ver tanto pinche porno si no vas a sacar ideas, güey? Ahora, también eso. Por ejemplo, ¿El porno? la sexualidad es distinto. Eh, a la mujer se le presenta siempre como romántico. Como, ay, le llevo serenata, le llevo flores... Se besaron y estaban en un ambiente en donde hay velas y... O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y el hombre viene con la idea de una sexualidad... ¡Una como, mujer! Así. Como porno. O sea, es... La veo y ella está teniendo un orgasmo, ¿sabes? ¿No? Pues no. <laughs> pues qué pedo, Entonces, vas. ahí también es difícil como compaginar eso. Porque ah. tú traes una idea y yo otra. O sea, a lo mejor tú dices... No sé, yo quiero rudo. Y es como, no, yo quiero más tierno, más así. Entonces, también a veces no hay un entendimiento en la pareja y es como, no llega a gustarles porque tú estás buscando una expectativa y yo otra. Híjole, le va a sonar bien estúpido esto, licenciada, ¿eh? Pero síganme el viaje, síganme el viaje. Gente que tiene este problema. Necesitaríamos una manera en que sujeto A pudiera comunicarle a sujeto B qué quiere y al mismo tiempo sujeto B comunicarle a sujeto A qué es lo que... Pero no se me ocurre ni estaría una aplicación. No. Porque entonces, hablarlo no, no. suena muy pendejo, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor no sé, a lo mejor yo te digo, yo quiero así y tú dices, es que si no me gusta, o al revés. Entonces... A lo mejor nunca vamos a estar los dos como. A separarse. Al ya, 100%. ese mismo día. Como. Completos. Salud. ¿Sí me explico? Y, y a veces que dicen. Oh, es que no, no es tan bueno. O eh, no sé. Hay muchas mujeres que luego dicen. Es que creen que porque es rápido, 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 rápido. Y ya. Así debe de ser. Y es. No, a ver, espérate. Pues a lo mejor. Vuelvo a lo mismo. Los convenios son buenos. Uh -huh. O sea, a ver. Pero bueno. También no sé, a lo mejor es tabú, pero como que... ¿La ha visto la película de como no, 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 no. Ah. Lo que pienso es como que la mujer a veces tiene miedo de comunicar lo que quiere porque es como, ah, ¿qué va a pensar de mí? Digo, me lo han dicho por mensajes, no me gusta, pero siento que si le digo va a decir, ay, pues ¿cuántos, con cuántos te has metido, que conmigo no te gusta, por ejemplo. Ah, es, no, bueno, es, eso es, se buscaron por andar de picaflores. Es, es complicado. Es complicado ese tema de la comunicación o, por ejemplo, es que no, no es complicado. Si, si tal vez tú dijeras, no sé, quiero que te pongas una peluca, este, roja y yo diría, ¿por qué? O sea, ¿quién? Pues ¿Me le quiero coger un payaso? ¿Quién le recuerda? Sabes, es como, como cuando se enojan en Phil y, ajá. ajá, algo así es como mm. pasa para los dos lados. Voy a intentar ser lo más paciente posible. ¿Conmigo? No, no, no. Ah. Con esa gente. Suponiendo que inventamos esa aplicación que logra hacer que las personas puedan comunicar ideas, uh -huh. hay que ser honestos con uno y con la pareja. Por ejemplo, si usted me dijera, es que yo quiero en un estadio lleno de gente y tú estás con una máscara de Chayán, no sé, ¿verdad? No, de Arjona, para que no quiera. No tengo pedos con no, tampoco tengo pedos con Arjona, es que yo no tengo pedos con nadie. Algo que usted me dijera que no estoy de acuerdo, uh -huh. ¿va? Entonces ahí diría, ¿sabes qué? No te voy a poder dar eso. Y hay dos posibles soluciones. O se separan y te buscas a alguien que te dé todo eso. O tú pones en una balanza todo lo que te ofrece esta persona y dices, ¿qué tanto necesito este pedo? ¿Sí me explico? O sea, es algo que lo necesito o lo quiero. Porque hay una enorme diferencia. Y les voy a decir algo, mujeres. Esto lo dijo el maestro Dave Chappelle en el show de HBO de media hora. No me acuerdo si fue en Killing Been Softly o en el One Night Stand. Pero él dijo, y estoy 100% de acuerdo: no importa lo que te pida una mujer. Él se refiere al, al, al orgasmo del hombre. Uh -huh. ¿Dónde realizarlo? Uh -huh. Dice, no importa dónde te diga ella, tú no te sacas de pedo. Y él ponía el ejemplo de una pecera. O arriba de la tele. Que la morra, oh, vente arriba de la tele. Y va a así como que, uy, ok. El hombre siempre va a querer participar de tus fantasías, mujer. Siempre. Si no, está raro el cabrón. Mátalo. Aquí hay un punto, por ejemplo, dice Héctor Santos, dice peor si es de la generación de cristal, o sea, hombre o mujer, el que sea, dice, menos se van a decir las cosas, no me ha visto comiendo el otro. Porque van a decir, es que mi pareja no me entiende, o eso me ofende, o eso no. me hace sentir mal. Entonces oh, eso... vete de ahí. Pero imagínate, o sea, si llega un punto en el que toda la generación ya es así, va a estar bien complicado. Yo no creo que toda la gente sea como la pintan. ¿Crees? Porque le voy a decir algo, siempre son el mismo tipo de personas los que publican esas cosas. Me ofende, me triguerea, eso es ofensivo, eso es no sé qué. Perdónenme, pero cortaditos con la misma tijera y no son mayoría. Estoy seguro que la mayoría de las personas está abierta a un diálogo con su pareja. Y te puedo hablar por la mayoría de los hombres. Uh -huh. Hombres, hombres. No sus pendejaditas, ¿ok? okay. Si tu mujer te dice, quisiera que hiciéramos esto, a menos que sea como involucrar a más personas y tú no estés dispuesto, pues ya ahí entramos a tropedo sí. de las parafiles, que ya lo hablamos, ¿va? Uh -huh. Pero si es, por ejemplo, si la morra le dices, es que güey, siempre son rapidines, sí, sí. no seas hijo de puta, ¿no? Yo nunca llego a nada. No, nunca, nunca, Yo nunca, nunca, <laughs> y tú siempre, siempre, ¿no? Tira paro. O sea, primero haz la tarea y luego sales al recreo. Y si el vato, ah, es que eso no sé qué, mándalo a chingar a su madre, porque ese es un hombrecito, no un hombre. ¿Ok? Un verdadero hombre, señores, hace la tarea, adelanta lo de la siguiente semana y le ayuda al compañero con su tarea. Puedo ver la cara de mis ancestros, orgullosos de mí todos los días. Chucho estaba durmiendo de luego se despertó de qué estaba pasando. Bueno, entonces no podemos definir una frecuencia, pero creo que si te preguntas, será normal es que no estás como no estás a gusto. Exactamente. Este, yo creo que eso es lo que podemos decir. Ay, pensé que me hablaba. Yo te mami. Amo. Este y no sé. Sean felices. Sean felices. Yo creo que nos da para otro episodio, licenciada. Me crees? gustaría que revisáramos más cosas al respecto. Pero tenemos que cortar porque ahorita vamos a grabar algo con el maestro Lalo Garza, que por cierto, a las 10 de la noche en Amos del Universo, no se lo pierdan, estaremos haciendo una carnita asada con el profe Lalo Garza, no se lo pierdan. Licenciada, ¿tenemos frase? Sí. Venga, de. Está muy bonita. Afua Te estaban esperando. No, los estoy viendo a pues, ver bueno, atención. Es una frase de Woody Allen. Cuidado. ¿Por qué? Pues ese es el que se anda picando a su hijastra. No, no, pero está bonito el... el Hija adoptiva. O sea, bueno, dice, el sexo... El, peor? Ah, sí, no, sí, el sexo es, es lo más divertido que se puede hacer sin reírse. Otra vez. El sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reírse. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos ¿Y? el próximo martes con la segunda parte de Relaciones Sexuales en Pareja. Será una, un programa interactivo. Haremos olviden? varios ejemplos. Sí, ¿eh? que nos hablen y que nos cuenten. Sí, que nos cuenten sus peores porquerías. Muy <laughs> rey, sí. Ya <laughs> <laughs> <Lo> sé. <laughs> <¿S> <laughs> su cariño. <laughs> es como debe de ser azul. Así es. Rachel es lo que está bien en esta tierra azul. Aprende de ella. No todo, porque luego Rachel se anda matando por todos lados. Yo, eh, también. Bueno, también azul. Sí, cuídate sí, con ella. <laughs> Nos debo la siguiente semana, licenciada. Si Dios quiere. Si va a querer.